El día de hoy, previo al conocimiento del juicio, se conoció la audiencia sobre un cese de la prisión preventiva de ambos imputados, de Oliver Francisco Peña y Jaime López, en virtud de que lo mismo se encuentran en prisión por un plazo mayor del año que establece el Código Procesal Penal Dominicano. 22 días de más tienen, y le fue cesada la medida de coerción y le fue impuesta la garantía económica por el monto de 5 millones de pesos a ser depositado en el Banco Agrícola de esta ciudad, así como la visita periódica y el impedimento de salida del país. Para el día de hoy está fijado el juicio de fondo y estaremos en lo adelante conociendo de este proceso. Bien, hasta ahora ha habido un correcto manejo del tribunal. Nosotros no tenemos ningún incidente que podríamos plantear. El día de hoy, previo al conocimiento del juicio, se conoció la audiencia sobre un cese de la prisión preventiva de ambos imputados, de Oliver Francisco Peña y Jaime López, en virtud de que lo mismo se encuentran en prisión por un plazo mayor del año que establece el Código Procesal Penal Dominicano. 22 días de más tienen, y le fue cesada la medida de coerción y le fue impuesta la garantía económica por el monto de 5 millones de pesos a ser depositado en el Banco Agrícola de esta ciudad, así como la visita periódica y el impedimento de salida del país. Para el día de hoy está fijado el juicio de fondo y estaremos en lo adelante conociendo de este proceso. Bien, hasta ahora ha habido un correcto manejo del tribunal. Nosotros no tenemos ningún incidente que podríamos plantear. El día de hoy, previo al conocimiento del juicio, se conoció la audiencia sobre un cese de la prisión preventiva de ambos imputados, de Oliver Francisco Peña y Jaime López, en virtud de que lo mismo se encuentran en prisión por un plazo mayor del año que establece el Código Procesal Penal Dominicano. 22 días de más tienen, y le fue cesada la medida de coerción y le fue impuesta la garantía económica por el monto de 5 millones de pesos a ser depositado en el Banco Agrícola de esta ciudad, así como la visita periódica y el impedimento de salida del país. Para el día de hoy está fijado el juicio de fondo y estaremos en lo adelante conociendo de este proceso. Bien, hasta ahora ha habido un correcto manejo del tribunal. Nosotros no tenemos ningún incidente que podríamos plantear.